no, no pasa nada. Hoy os traigo un vídeo muy guay sobre los conciertos de mi Dani. Valencia que, y Alicante. Exacto, así que vamos a comenzar. ¿Qué? ¿Qué? Hace frío. ¿A dónde vamos? Hoy se me ha metido en el ojo. Que se me ha metido en el ojo algo. Deja de grabar, coño. A ver. Después de unos segundos ya la Esther va. Está solo el aire, te vas a encontrar. ¿Quién vamos a ver? Mi Dani. Hace un solazo. Que ni me veo, pero hace airecillo. Hola, pero Dani. Después de tanto tiempo. Ay, yo voy a llorar. ¿Cuánto tiempo llevamos sin verlo? Pero grabamos a mí también, coño. Pues fue en octubre el Coca-Cola. Año y medio. ¿Qué es eso? O sea, sin verlo en un escenario, porque sin verlo de persona ya. Mira, ya es depresión total. Pero bueno, hoy lo veo. Bueno, este comienzo de vlog es distinto a mi sister aquí grabando. Bueno, que tengo un sueño. No os podéis hacer una idea. O sea, es que me he puesto hasta el sujetador al revés. Os lo juro. Me he tirado abrochándome, no podía. Y yo, ¿qué mierda le pasa a esto? No, y cuando por fin me lo abrocho, lo tenía al revés. Así que, ay, me encanta que mis amigas me inciten a hacer locuras. Así están. Bueno, sí, rápido. Por cierto, nos han puesto un telepiso en el barrio. ¿Qué es esto? Es que lo acabo de ver y me he acordado. ¿Qué es esto? ¿Qué necesidad tengo yo de que me pongan el telepiso? Ninguna. ¿Verdad, sister? Verdad. Un telepiso, si fue un domino ya. Se me ha olvidado. Redondo como la pizza. Se me ha olvidado ponerme el collar. Ya sé. Es que estás dormida. Sí, la verdad es que estoy dormida. Muy divertido. Es la casa de Mickey Mouse. Tiene sueño, pero falta Mickey Mouse, ¿sabes? O sea, es muy normal, mi hermana. Qué bien. Estás esperando el bus para luego coger el bus, como siempre. Para ir a Dani. Que se ha cortado. Mi hermana tiene drama de felicidad. Mira su cara. ¡Dani! ¡Dani! A estas alturas ya habremos venido. Oh, ya lo habréis visto. Y ahí el hotel. Valdivaso. Eso blanco que se veía. Que ya no se ve. Pues eso. Hotelazo. Aquí vamos a dormir. Es que es precioso. Es una pasada. Ya estamos en Valencia. Ya hemos meado porque no podíamos más con nuestra vida. Es aquí entre nosotros, importante. Claro, que todo hay que contarlo. No, en serio. Vamos a ir a una vuelta por un centro comercial. A y comer, obviamente. Luego a comer, que también es necesario. Y pues luego ya daremos otra vuelta y ya al concierto. ¡Ay, mi Dani! Ya quedan horas a los... ¡Ay, mi Dani! En Valencia vamos con el pelo a lo loco. Un poco de aire, solo un poco, nos vamos a trabajar. Bueno, aquí hay palomas y estamos en plan de no nos gustan las aquí. Palomas no, no me gustan los animales aquí en general, están jugándose como un perro a la cola, o sea, no entiendo. Bueno, hace ruido muy raro, como un... Bueno, como iba diciendo, ya hemos terminado de comer. Deja, yo creo que ver si tenemos comida o algo así. Pues yo no voy a dejar que se me acerque. Vale. Bueno, ya hemos terminado de comer, hemos dado una vuelta y ahora estamos haciendo el primer descansito. La purculera ya se ha ido. Y estamos haciendo el primer descansito, que ahora mismo que cara llevo. ¡Oh! Bueno, el primer descansito para, estamos de camino ya al concierto. Para ver a Dani. Y empieza a las 8, abre las puertas. Hace un aire. Mira qué pelo llevo, por favor. ¿Qué es esto? Empieza, abre a las 8 la puerta, ¿no? Sí. Y empieza a las 9. Así que espero que se haga cortita la espera.
Tenemos una sorpresa para vosotros. Venga, una, dos y tres. La cara por ti. No. Prepárate. Así que viene ya. ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! Tengo dos por uno. ¡Cómeme el donut! Ya. Me dices que serás mejor en lo que queremos. Al menos no con esa forma de mirar. Me dices que será mejor que lo olvidemos. Yo solo pienso en volvernos a encontrar. Los dos sabemos que no es cierto. Y yo no sé disimular. Pero sé que a una vez nos tendremos que encontrar. Y te diré que no logro olvidarme de tu hogar. Y te diré que el tiempo nunca enseña a olvidar. Y te diré que a veces el destino se equivoca. Y te diré se te volví a recordar. Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Encontramos la velocidad y las piernas se clavan, pero no dices nada. Entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada. Tu ojo estará. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza. Las luces apagadas y las piernas abiertas. Nos pasamos la electricidad, el dedo a mi espalda. No estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada. Cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. En silencio no dices nada y esta cama es un desierto. Alguien me explique qué ha pasado con lo nuestro. Veo cómo se escapan tus promesas por el cielo, donde han quedado tantos besos y recuerdos. Estoy ardiendo por ti. Como el primer día que te vi, tengo el corazón en llamas y se me nubla la razón y se me parte el cielo en dos mitades rotas por tu voz. Tengo el corazón en llamas ardiendo por la habitación, y aunque es de noche y quema el sol y llega el pasado entre tú y yo. Tengo el corazón en llamas.
es mi última balada. Ahora que el invierno ya llegó, ahora que el café no sabe a nada y nada ya me importa su sabor. Ahora que septiembre se atraganta, ahora que el invierno me atrapó, ahora que mi angustia más barata se hace hueco en mis entrañas, se apodera de mí. Basta ya de cómo y cuando, quien tuvo razón, ya no queda nada de nosotros, ya no queda nada de los dos, tan solo esas estúpidas miradas ya no queman después de la explosión. Tira tus cosas por el suelo, después pude inventar que te olvidaba. Mezclé recuerdos y veneno, volví a caer en la batalla. No hay sitios donde ir que no fueran a ti. Hay restos de los dos en tu mirada. Y ya sé cómo hacer olvidarte y comprender lo que tuvimos ya no es nada. Cenizas que no volverán a arder. No pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada. Aunque ahora esté escribiéndote otra vez. Hemos salido ahora mismo del concierto de Dani y solamente les podemos decir que menuda pasada. Me he abrazado. O sea, casi todo el concierto casi yo llorando aquí. ¿Qué concierto ha sido este, por favor? Estamos tan felices que nos vamos andando a la estación de autobuses. Tengo energía ahora mismo para todo. Y vamos a coger un taxi, pero necesitamos soltar esta adrenalina de felicidad. Porque es felicidad, cansancio, obviamente. Ni boom boom, porque eso ha sido... Se ha parado el vídeo, porque ha terminado. Quiero que llegue el Alicante, por favor, gracias. Lo mejor desde hace mucho tiempo. Muchísimo. Pero mucho tiempo. Desde los Justin y el Five. Sí, bueno, Maluma Baby. También. O sea, es que no tengo palabras. No, yo tampoco, o sea... Increíble, no sé, es que increíble no es. Es la hostia. Ya está. Que eso ha sido la magia. Todo tranquilo. Y ese momento que se ha puesto a cantar sin micrófono, ahí demostrando la voz que tiene. Ya estamos en la estación. No voy a empezar aquí a contar porque no es plan a estas horas y tampoco tengo muchas ganas en sentido de que tengo sueño. Mañana os contaré más. De coger el móvil aquí a la señora. Y os contaré. Pero bueno, ya estamos en la estación esperándolo, el bus. A él no, ojalá. Esperando al bus para... ¿Por qué te ríes de mí? Esperando, ¿no? Para volver a casita, que mañana toca trabajar. Mañana toca trabajar. Sí. Es llegar, acostarse y la alarma. ¿Habéis visto mi cara de sueño? Hostia, tío, es potente, ¿eh? Yo la tengo mejor. Tengo cara de cansancio. Si es que se me ha salido hasta aquí rojito. Hasta el bus está. Casi un mes después, hoy es 25 de mayo y vamos a ver a Dani de nuevo. Bueno, estamos esperando que abra el bus porque estamos aquí, está haciendo descanso el hombre. Entonces estamos... ¡Uy, un pelo! Entonces estamos esperando a que abra y estas cosas para subirnos y ir a... Sala del concierto. ¿Pero dónde es? Sale de Euterpe, creo. No, que ¿dónde es? En San Juan. Ella sabe dónde es, como podéis comprobar, pobre. Bueno, así que os iremos reportando nuevas noticias. Os tenemos un cotilleo. Ah, sí, menudo cotilleo. Sí. Acabamos de ver al reportero de Antena 3 Noticias que lleva a la Comunidad Valenciana y Murcia también. Sí. Todo lo que es la costa. Y se me queda tal que
como últimamente pasan tantas cosas en esta zona, pues lo vemos un montón de veces en la noticia. Antes no lo veíamos nunca. El chico no trabajaba, ahora no para. Seguiremos reportando. Sí. Acabamos de llegar a San Juan. ¿Pueblo? Pueblo. ¿Qué hago yo en un pueblo? No hay broma. Juan Pueblo, no estamos inventándonos nada. No hay broma, broma. Yo no tengo nada en contra de los pueblos. O sea que una viene de ciudad, con descendencia de ciudad, entonces pues... Que no es broma, es broma. Es broma. Que bueno, ya estamos aquí, así que vamos de camino al concierto. Ya estamos en la sala. Está muy guay, mira qué cosa nos ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y este concierto las primeras filas tienen que contentar. Hasta el nombre de los dan, donde te vi feliz, donde me hiciste hablar. Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti. Voy a ser la habitación donde terminaba el dormir. El cielo se viste con miedo, no hay nadie al otro lado de la cama. La risa que una vez nos contagió, guardada en un rincón, debajo de la almohada. Tiré tus cosas por el suelo, después jugué a inventar que te olvidaba. Mezclé recuerdos y veneno, volví a caer en la batalla. No hay sitios donde ir que no vuelan a ti. No hay restos de los dos en tu mirada. Y ya sé cómo hacer, olvidarte y comprender. Todo lo que tuvimos ya no es nada. Cenizas que no volverán a arder. No pienso ya en tu piel. No hay dudas, ya no espero tu llamada. Aunque ahora esté escribiéndote otra vez. Soy capaz de alzar el vuelo, de salir ileso de tus juegos. Ahora pongámonos seria. Pero no, no es mi cara de sueño, pero estoy cansada. Ya he terminado el concierto de mi Dani. ¿De su Dani? De mi Dani, por supuesto. La vida. Lo único que había en unas maleducadas que no paraban de... Si vas a un concierto es para escucharlo, y... cuando otro viene puedes hablar, pero... Claro. Pero... Y luego la gente que está sentada pues tiene también muy mala educación y se levanta en medio del concierto y te tapa entera, pero bueno, muy chulo mi Dani. Mi hermana va a fonar, pobrecita mía. Bueno, ya estamos... Sí. A Juan Cuesta le cuesta subir la cuesta. ¿Qué cuesta le cuesta subir a Juan Cuesta? Me ha llamado. Bueno. ¿Qué pasa? Pues... ¿Lo has hecho algo? No, ¿de dónde estábamos? Bueno, pues... A las 15 minutos. Que vamos a...
a llegar ya a casita, así en mi calle. ¿Hoy? No sé qué estabas diciendo. Yo no me llego el mensaje. Que estoy en mi calle. Y vamos a llegar ya a casita. Me voy a acostar. Que mañana toca trabajar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle manitos arriba, suscribiros a mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.